continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Fuertes operativos se ejecutaron anoche por miembros de la Policía Nacional Preventiva en conjunto con la Policía de Transporte y Viabilidad en varias partes de la ciudad de San Pedro Sula, con el fin de aplicar o sancionar a los conductores que irrespeten el toque de queda que se ha implementado con medidas más estrictas en todo el Valle de Sula por el aumento del caso del COVID-19. Asimismo, se observaron las calles de esta ciudad, no acostumbrada como la ciudad industrial, completamente solitario. Mujer que recibió una golpiza por parte de su marido fue ingresada gravemente de salud a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas en una ambulancia de la Cruz Roja. Según información, la joven dama sufrió una golpiza de su pareja. Esto le provocó un aborto. El hecho se registró en la aldea Quebrada de Agua San Francisco de Yojoa y fue identificada como Glenda Gutiérrez. Autoridades del Ministerio Público se trasladaron hacia el campo Tibombo del municipio de La Lima Cortés, donde se reportó la muerte de una persona por ahogamiento en las orillas del río Chamelecón. Según manifestaron autoridades policiales, se podía tratar de un miembro de las Fuerzas Armadas que se reportó como desaparecido en ese sector desde hace 3 días. Según información por parte del médico forense, se trasladó el cuerpo de medicina forense como desconocido, ya que este estaba en estado de putrefacción. Este ha sido el resumen de noticias en la ciudad de San Pedro Sula, los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Móvil de emergencias.